El día de hoy tenemos una conversación con la escritora Margot Glantz, a quien agradecemos antes de iniciar con esta conversación por su tiempo. Muchísimas gracias a usted por dedicarme tiempo a mí. Y para nosotros es un honor estar con una mujer que ha hecho de las formas breves una manera distinta de la comunicación y de la literatura, una escritura que tiene que ver con la elegancia y con la belleza. Que tiene que ver también con el espacio lúdico, pero también con la conciencia crítica. ¿Cómo lograr esta combinación de elementos que parecen tan lejanos, ¿no? Mira, es un poco difícil contestar su pregunta, pero antes de seguir, le agradezco mucho que esté entrevistándome y recordar que en un tiempo lejano estuvimos platicando sobre Cortés. Pero digamos, mire, yo no sé, yo creo que es un proceso difícil de seguir, porque es un proceso muy inconsciente que va organizando de una manera subrepticia, es decir, inconsciente, toda una forma de textualidad que al principio no es factible hacer, a pesar de que desde muy jovencita entendí o intuí que la forma breve era una de las formas que yo podía utilizar para comunicarme por medio de la escritura. Entonces, poco a poco se fue como organizando y ha ido dando en diferentes libros ciertas estructuras que creo que van conformando una forma, una visión especial de ver el mundo, en donde se conjuntan varias de las propuestas que usted ha verbalizado. Margot Glantz, me doy cuenta de la especie de vasos comunicantes que hay entre sus libros. Este libro, yo también me acuerdo, está cercano quizá a las genealogías. Pienso que, por ejemplo, Coronada de Moscas tiene cierta comunicación con Saña. Claro. Pero pienso que todo esto se resume en el cuerpo, porque es una mujer que ha reflexionado desde el cabello hasta los zapatos. Y a través de esta reflexión ha construido algo que se llama memoria. Estos vasos comunicantes, ¿cómo se resuelven? El proceso de la reescritura del recuerdo, ¿cómo se va? Digo, este libro, yo también me acuerdo, es un libro en donde trato de, por un lado, revisar el problema de la autobiografía personal, bueno, toda autobiografía es personal, es decir, otra forma de autobiografía que ya había yo intentado en otros libros, como usted acaba de mencionar, genealogías, que se ve también en Saña, de alguna forma indirecta, ficcionalizada, en El Rastro, en Historia de una mujer que caminó con zapatos de diseñador, etcétera, ¿no? En todos mis libros eso está presente, pero ahora en una estructura más evidente, en donde el recuerdo es un elemento esencial. Fíjate, me olvidó que me preguntó. Bueno, y estas formas breves que componen, yo también me acuerdo, están cercanas al versículo, están cercanas al aforismo, pero también están cercanas a un concepto hindú que es el mantra, porque el mantra viene de mente también. ¿A qué forma obedecen? ¿Cómo podríamos llamarlas? Miren, no sé, ayer una persona que me entrevistó me dijo lo mismo, en el sentido de que le parecía que el libro, al leerlo, le daba una sensación de una especie de mantra, ¿no? Lo cual está relacionado con lo religioso, con la oración, etcétera, etcétera, ¿no? Quizá esa cosa un poco sentenciosa a la que el aforismo obliga, puede plantear esa
conexión con lo religioso, ¿no? Yo le quería decir en el momento anterior que se me pasó que este libro es un libro de recuerdos, pero también es un libro de historia de mi escritura. No solo es la historia de mi vida, sino la historia de mi escritura, de mis predilecciones literarias, de lectura, etcétera, de mi transcurso como escritora y como docente, y también replantearme lo que me he planteado en otros libros y utilizar hasta fragmentos de otros libros para recordar cómo ha sido el proceso de escritura de esos fragmentos breves en Saña, en El Rastro, en otros textos, ¿no? Así que es un libro para mí muy, muy, muy particular, porque es cubre muchos aspectos de lo que a mí me interesa sobre la vida en general, sobre la relación con mi país, etcétera, y sobre mi propia existencia. Hay dos preguntas que tengo respecto al cuño de este libro. Uh-huh. Uno que tiene que ver con la tradición, porque si bien nos anuncian ya que está emparentado a la tradición, por ejemplo, de Georges Perec, uh-huh. Pero pienso que también está emparentado de algún modo al Quijote. ¿Por Ajá. qué? Por el ingenio, Ajá. la manera en que se van resolviendo las frases y las formas de una manera ingeniosa para no caer en el lugar común de la escritura. Eso es por un lado, y por el otro quisiera consultarle respecto al ritmo. Ajá. El ritmo es esencial en la prosa, y aquí hay un ritmo bastante cuidado. Hay un rigor académico, por un lado, pienso, pero también está el aspecto lúdico. Es decir, le agradezco mucho que menciona al Quijote, que no es un libro de referencia muy importante para mí, a pesar de que es fundamental para todo escritor, ¿no? Pero si usted me lo dice, se lo creo y se lo agradezco, y bueno, le tengo una admiración impresionante a Cervantes, etcétera, pero no es un autor al que haya trabajado tanto como a otros autores, ¿no? Sin embargo, pues creo que todos los que escribimos tenemos una tradición literaria que yo trato de marcar muy conscientemente en este libro, en ese caso de muchos autores, pero específicamente haciendo homenaje, no imitando, sino siguiendo la tradición, insertando en una genealogía en donde están presentes Joe Brainard, Georges Perec y David Markson. No porque lo dicen que es como una continuación, no es una continuación, es un homenaje, una inserción en esa tradición, y al mismo tiempo un libro original en donde las cosas que yo escribo están relacionadas con mi preocupación por la escritura y con mi propia tradición escrituraria. Esto me parece muy importante subrayarlo, porque si no parecería que solo mi libro es una especie de imitación de otros escritores. Yo creo que todo escritor no nace de generación espontánea, que es un escritor que está enraizado en una tradición, que la tradición es importantísima. Entonces yo rindo homenaje a esa tradición, y me parece muy importante sentirme, aunque sea quizás muy soberbio, estar inserta en ella. Ahora que lo menciona, este concepto de originalidad es también importante en su libro, porque va más allá de la idea, y perdón por el adjetivo, de la idea mojigata de la intelectualidad, que la originalidad consiste en hacer algo totalmente nuevo. Claro. Cuando usted nos propone esta idea de originalidad basada en la tradición. Que era tradicional en el mundo. Es decir, Sor Juana escribió siguiendo la tradición de Lope de Vega, de Calderón de la Barca, de San Juan de la Cruz, de Gracián, de todos sus contemporáneos, ¿no? De los contemporáneos mayores y menores del Siglo de Oro. Ella fue el último personaje del Siglo de Oro, y si uno lee el Divino Narciso, está ahí San Juan de la Cruz. Si uno lee Los Empeños de una Casa, está Calderón. Si lee cualquier acto sacramental, está Calderón en los actos sacramentales. Si lee El Primero Sueño, está Góngora. Pero ella trabaja esa tradición, pero añade las cosas que ella ha hecho personalmente con esa tradición, que son extraordinarias. No me quiero comparar con Sor Juana, es simplemente un ejemplo. Ahora usted me decía del ritmo, que no le contesté la vez pasada. El ritmo es un trabajo muy minucioso
que uno hace con la escritura. Y creo que es uno de los elementos más fundamentales de mi libro. Es un libro que empezó con muchos recuerdos que se fueron organizando de maneras muy diferentes, muy dispersas, hasta que logré encontrar una estructura en donde esos fragmentos conectaban bien unos con otros. Sobre todo, yo creo, como usted dijo, por el ritmo, ¿no? Es decir, y estoy leyendo ahorita la correspondencia de Flaubert, y Flaubert dice constantemente que la prosa es algo verdaderamente dificilísimo, porque aunque no es poesía, tiene que conformarse a las reglas de la poesía, en el sentido en que tiene que cada palabra ser exacta. Si uno pone una palabra falsa, el libro es falso, se falsea. Que me está escribiendo Madame Bovary, y le está escribiendo a Luis Collet, que era su interlocutora y su amante, y le está dando lecciones de cómo él necesita escribir y cómo no puede de ninguna manera someterse a los dictados de la moda, a los que quiere someterlo a algunos de sus contemporáneos. Y él dice lo que él quiere hacer para escribir un libro como Madame Bovary, y el trabajo que le cuesta para lograr que la frase se ajuste a lo que él siente que debe ser la frase. Otra vez, no me quiero comparar ni con Flaubert, ni con Sor Juana, ni con Cervantes, pero sí creo que es muy importante seguir esa regla. Hay que ajustar la frase en la prosa como si se ajustara un verso. Y claro, la forma breve está relacionada con el verso, con el haiku, etcétera, etcétera. Cuando estuve leyendo este libro, yo también me acuerdo, me intrigó un poco la forma de la asociación. Ajá. Porque si bien es un libro que está escrito en fragmentos, no es arbitrario. Hay una especie de lógica, aunque usted mismo, citando a su nieto, dice que la lógica es un animal prehistórico. Sí. Pero hay una lógica para ir asociando los distintos aspectos de su vida. Es decir, los primeros recuerdos eran recuerdos bastante dispersos, separados unos de otros y siguiendo una asociación muy inmediata, ¿no? Es decir, que todo recuerdo propicia otro recuerdo, etcétera, etcétera. Pero no me conformé con eso, aunque lo fui escribiendo a medida que lo iba recordando. Pero cuando ya estaba yo armando el libro, era muy importante armarlo de una manera en donde todos los recuerdos adquirieran una forma lógica desde el punto de vista de la escritura, no solo desde el punto de vista del recuerdo, aunque también el recuerdo se toma en cuenta. Y nosotros, bueno, los que le hemos leído, los que le hemos seguido, nos damos cuenta de su ímpetu viajero. Yo también me acuerdo, el proceso es inverso. No es Margot Glantz la que va, sino que son los lugares los que vienen a la memoria y de esta forma van construyendo otro viaje. Mire, lo que usted me dice me ilustra sobre cómo escribo. Evidentemente, al recordar y recordar muchas cosas, ¿no?, me vienen los recuerdos de viajes, que también ahí yo hago plagios de mí misma, porque tomo fragmentos de textos míos anteriores que van a formar parte de otro libro. Y a veces son de fragmentos textuales, pero como le digo, es una historia de mi escritura. Entonces, los viajes a veces están ya muy claramente plasmados en textos que he escrito para La Jornada, por ejemplo, ¿no? Que están formando parte de un libro que estoy escribiendo a futuro y del cual no he encontrado una estructura porque no me he puesto a organizarla. Tengo que estar centrada en eso para que pueda organizarse como me centré en Yo también me acuerdo. Entonces, evidentemente, en el recuerdo el viaje regresa a mí más que yo llevar a cabo el viaje, ¿no? Es un viaje por el recuerdo también, en donde el viaje tiene una importancia muy particular. Margot Glantz, cuando uno lee sus libros, descubre la pasión por la escritura y la vitalidad de la misma. Uno se encuentra una protagonista de las memorias incansable, que lo mismo recuerda el pueblo de Tacuba, que sus viajes a Estambul, lo mismo recuerda un concierto de ópera, el consumismo norteamericano. Sí. Pienso que es una forma de vida combinar los dos aspectos entre la alta cultura y la cotidianeidad. Que eso está en todos mis libros, ¿no? Es decir, no estará quizás en mis ensayos, aunque en muchos de mis ensayos trabajo también eso. Por ejemplo, cuando analizo a Cuéllar y veo cómo en Cuéllar es importantísimo
el zapato y los pies, que la verdad nadie lo había trabajado así. Es decir, cuando veo a Santa de Gamboa y la trabajo como relacionada con la carnicería, donde están colgados los trozos de carne, que tampoco nadie lo había trabajado así. Estoy trabajando también algo que luego va a explotar, voy a explotar en textos más, más ficcionales, ¿no? Es decir, y vuelvo a, volviendo a lo que usted me dice, que me parece muy interesante, creo que en la vida cotidiana, los recuerdos no tienen jerarquías, se van sucediendo unos a otros con una rapidez impresionante y son recuerdos de cosas muy baladíes o de cosas muy importantes, ¿no? Y todos conviven, creo que en el libro se hace lo mismo. No, pero claro, organizándolo, porque el trabajo de la escritura es muy diferente del trabajo del recuerdo en sí, ¿no? El recuerdo en sí puede ser muy caótico, muy convulsivo, que sirve como un material elemental, como una especie de magma que hay que reconstruir, ¿no? Porque la escritura exige un trabajo, elaboración. Por eso cuando se dice, ay, pues yo también escribí un libro, yo también me acuerdo, todos nos acordamos, todos, yo también me acuerdo todo, pero claro, el problema no es que quiera yo hacer una maravilla de mi libro, pero sí creo que es necesario en un escritor que organice la escritura. La memoria, según los mitos griegos, es mujer. Ajá. Mnemósine, sí. Es la que sabe las musas, lo que ha sido, lo que es y lo que será. Uh-huh. Desde esta perspectiva, es importante recordar también su labor como escritora, ¿no? Con una tradición machista en México, hay una mujer que descuella a Margot Glantz, que no carece de rigor ni de sensibilidad. Y de ahí la importancia de su presencia en las letras nacionales. Pues le agradezco de nuevo, porque ni modo que me siga yo autoelogiando. Y bien, para tratar de cerrar esta entrevista, hay un aspecto, cuando estuve, insisto, revisando el libro, que yo también me acuerdo, es una especie de visión científica de la memoria, y me explico. Estos textos breves funcionan a la manera de neuronas, que de algún modo van dando impulso a la que sigue, a la que sigue, y el recuerdo nunca se va perdiendo. Esta idea de la memoria como energía, ajá, creo que es vital en la lectura de Yo también me acuerdo. Pues vuelvo a agradecerle enormemente su lectura, que me parece una lectura muy cuidadosa y muy estimulante, porque de alguna manera el que escribe a veces no se da cuenta de ciertas cosas de lo que escribe, y usted me las está revelando, y verdaderamente insisto en agradecerle su cuidado, su respeto por el libro y la profundidad de su lectura. Muchísimas gracias. Bueno, pues no nos resta sino agradecer su tiempo y estas palabras, este libro, y estamos siempre a la espera de cualquier novedad. Muchas gracias, muy amable. Espero que pueda yo publicar pronto otros libros.